acción con la positiva. Abstenciones. Si positivo es un empate. Empataron los negativos. ¿Pero con cuál emoción? ¿Qué emoción? La misma mayoría siempre. No voy a tener tiempo para estar aquí. Yo creo que Juan Pablo la voz autorizada. Con todo respeto. Si se puede revisar y volver a leer la normativa, porque en este caso, de manera excepcional, no admite el voto en contra. Hay una sola moción, no. Ese es el tema. No está reglamentado que no se pueda hacer un voto alternativo, pero en el superior, incluso en el presidente de la República, no se emitieron. Sería como votar un voto negativo cuando hay un candidato en un balotaje o por un voto negativo. Pero tenés el voto en blanco. ¿Cómo? Tenés el voto en blanco. Sí, sí, la abstención es el voto blanco, correcto. No, pero no se ha nombrado. Bueno, igual no es. Volvamos a la. Porque ya estaba bastante. Ya estaba bastante completada. Podemos la interpretación, ¿no? Pero toda la moción es la posibilidad que hay de obtener un resultado negativo, que me parece que el resultado es necesario. Para mí no hay empate, o sea, para mí se toman los votos positivos, con lo cual la moción está aprobada. ¿Sí? No, para llevarlo al extremo. Un voto positivo y 11 que no, gana la elección. Yo creo que ya bastante.
Y pasamos la semana santa y la pasamos. Que se consensúe con la consejera. ¿Qué puede? Gracias.